Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta será una sesión muy breve porque, bueno, queremos contarles que ya tenemos la tercera edición de las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta, un evento que en particular yo le tengo mucho cariño por la forma como hemos venido trabajando, cómo se ha venido construyendo con el aporte, con el apoyo de cada uno de las personas que han estado acá en este espacio haciendo charlas, haciendo conversatorios, hablando sobre los distintos aspectos de la ciencia abierta. Aportando con, no solo con ideas, con conversaciones, sino también con mucho cariño a este proyecto, que creo yo que ya es un proyecto de la comunidad, de esa hermosa comunidad iberoamericana de ciencia abierta, de personas muy generosas, de personas que comparten, les encanta compartir todo lo que saben acerca de la ciencia abierta y que desde sus posiciones están siempre tratando de hacer abrir camino para que sea posible una ciencia abierta en América Latina, en Iberoamérica, ¿no? Y sea posible que una ciencia más inclusiva, más transparente. Y bueno, y quiero dar la bienvenida a Iracse Puebla y a Fernando Piraquive, que están con nosotros de ASAPIO y de la Universidad Distrital, respectivamente. Bienvenidas. Muchas gracias, Francisco. Encantada de estar aquí y de colaborar otra vez este año en la preparación de estos ciclos para abordar diferentes temas sobre la ciencia abierta. Ya colaboramos el año pasado en un ciclo sobre los preprints y su rol en la comunicación de la ciencia, pero encantada de volver otra vez y de abordar temas incluso más amplios. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Iraxes. Eso fue un trabajo súper intenso del año pasado. Iraxes y todo su equipo de ASAPIO se mandaron todo un ciclo y cada ciclo en las jornadas son cinco sesiones, ¿no? Entonces se mandaron cinco sesiones la coordinación y bueno, el que quiera conocer sobre los preprints, pues ese ciclo pues te lo dice todo. Está muy bueno. Exactamente, todo, todo lo cubrimos. Sí, y bueno, bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Francisco. Un gusto con Idaxe compartir y con los usuarios que se conectan para esta introducción que tenemos. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá pues se suma a través del Centro de Investigaciones, esta vez como pues como organizadores y pues es un gusto poder compartir la planeación de las diferentes sesiones que se van a desarrollar este año. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Fernando. El año pasado ya estábamos colaborando con Fernando en algunos espacios y pues cuando acabó el ciclo de las jornadas del año pasado, pues nos escribió y que quería sumarse en la organización. Entonces, bueno, si bien es cierto, el evento se hace en conjunto con muchos actores, con muchas personas de la comunidad que van aportando, pero esta sería la primera vez que hacemos en las jornadas y que nos visibilizamos, pues todos los que estamos de alguna manera colaborando. Y en este año, tanto ASAPIO como la Universidad Distrital, pues están apoyando en toda la organización, ya no solo un ciclo, sino en toda la organización. Y bueno, ¿cómo empezó las jornadas? Para las personas que recién nos están viendo ahora, nos están mirando ahora, las jornadas empezó en el 2020, en medio de la pandemia, producto de. Bueno, en Ecuador hay un grupo de trabajo sobre ciencia abierta que está dentro de la red de investigación de conocimiento, software y hardware libre. Y ese grupo de trabajo se había planteado en su plan estratégico dos ejes. El uno era difundir la ciencia abierta a la comunidad universitaria ecuatoriana y la otra era incidir, poder incidir para establecer o desarrollar políticas públicas o políticas institucionales para fomentar la ciencia abierta. Entonces, entre las acciones que se planteaban para poder hacer esto, dijimos, bueno, vamos a hacer webinarios para hablar sobre la ciencia abierta y difundirlo en el Ecuador. Estábamos en la pandemia, entonces tenía que hacer todo virtual. Y se nos escapó de las manos, porque a la final, estando en Internet, una vez que estás en Internet, eres de todo el mundo. Entonces empezamos a realmente, se terminó convirtiendo en un evento regional. Porque, claro, los ponentes eran de la región y cada uno de los que participaban iban difundiendo también por su cuenta. Entonces, a la final el alcance llegó pues a Iberoamérica en estos 2 años. Eso. Y este año vamos a hacer solamente dos ciclos. Dos ciclos, pues los años anteriores hemos hecho tres ciclos de cinco sesiones cada una. ¿Y por qué vamos a hacer dos ciclos? No sé si quieren comentar. Bueno, digo, parte que
Estamos desarrollando estas sesiones en el marco de las recomendaciones de la UNESCO que van enfocadas a la ciencia abierta. Entonces, de acuerdo pues a las líneas y a las recomendaciones, pues vamos a desarrollar estas dos ciclos y posteriormente nos unimos a un evento grande que va a haber en noviembre, ¿no? Un congreso. Entonces, estas son como unas jornadas previas que le van a dar antesala a ese gran evento que se va a desarrollar en noviembre y que pues más adelante tú pues nos vas a contar un poquito más detalles, ¿no, Francisco? Sí, así es, por eso vamos a hacer solo dos ciclos, para un poco ahorrar energías y en lugar de hacer un tercer ciclo vamos a hacer un Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, que estamos justamente ahora conversando con las distintas organizaciones aliadas para hablar de ello. Tanto las jornadas como el Congreso tienen unas líneas, como lo dijo Fernando, las que están un poco enmarcadas en las recomendaciones de la UNESCO, pero no sé si quieras comentar, Irax, un poco sobre esas líneas. Sí, muy importante para nosotros las recomendaciones sobre ciencia abierta de la UNESCO. Me parece un trabajo muy importante y que debemos utilizar en todas las conversaciones e iniciativas de ciencia abierta, porque me parece que van a ser unas recomendaciones que van a realmente impulsar muchas conversaciones dentro de los países miembros, pero dentro de diferentes comunidades sobre cómo podemos llevar adelante esta cultura de ciencia abierta, pero de manera importante también la implementación de políticas que van a garantizar que se use esa ciencia abierta en el día a día de los investigadores. Entonces, lo que queríamos hacer este año era intentar realmente anclar las conversaciones en esas temáticas de las recomendaciones de la UNESCO, al mismo tiempo que abordar muchísimos de los diversos temas que pueden venir dentro del campo amplio de la ciencia abierta. Entonces, para daros una idea de algunas de las líneas que vamos a cubrir dentro de los diferentes ciclos, como os podéis esperar, vamos a hablar sobre los beneficios, pero también los retos de ciencia abierta en el contexto de la pandemia, qué rol juegan en avanzar la ciencia dentro de estas emergencias globales. También temas relacionados con las políticas de ciencia abierta, cuáles son los planes estratégicos, cómo se están utilizando dentro de diferentes instituciones, qué podemos aprender de aquellas instituciones donde ya se han empleado estas políticas. Por supuesto, también temas de ciencia abierta, patentes, transferencia de conocimiento, cómo podemos reconciliar todos esos temas mientras seguimos impulsando un más amplio conocimiento y apertura de los diferentes trabajos científicos. Como os podéis esperar, también hablaremos de infraestructuras abiertas para la ciencia, exploraremos diferentes iniciativas y proyectos. Creo que es importante aprender de esos proyectos que están avanzando y teniendo éxito, pero también hablar de los potencialmente de los desafíos que les quedan por delante y de también temas sobre la sostenibilidad de todos estos proyectos que en muchas ocasiones están liderados por la comunidad, por supuesto. Abordaremos también el desarrollo de habilidades para la ciencia abierta, para investigadores y docentes, cuáles son los mecanismos de educación y formación que podemos poner en marcha para apoyar a estos investigadores que pongan en práctica la ciencia abierta. Y por supuesto también abordaremos temáticas respecto a la investigación responsable. Ha habido muchas discusiones recientemente dentro de acerca de la ética de investigación, integridad, etcétera. Abordaremos todo eso, cuál es el rol de la ciencia abierta, de métricas responsables, etcétera. Y también, por supuesto, os podéis esperar, dado todos los avances y actividad que hay en torno al acceso abierto, a avanzar las publicaciones y hacerlas más rápidas, tomas respecto al acceso abierto, preprints, etcétera. Así que va a ser una gama bastante amplia de temas. Seguro que aparecerán otros temas dentro de las discusiones y espero que muchos de los asistentes también contribuyan con sus ideas y sus cuestiones si hay otros temas que deberíamos abordar. Sí, gracias, Iraxen. Sí, bueno, esas son, digamos, las líneas rectoras apegadas a las recomendaciones de la UNESCO.
Y sobre esas líneas que mencionó Iraxe, estamos armando las sesiones para el primer ciclo y el segundo ciclo. El primer ciclo ya está listo. Empezamos la próxima semana, el 23 de junio, el día jueves, a las 10 y 30 de la mañana. Y bueno, Fernando nos puede comentar un poco sobre esa agenda del primer ciclo. Así es, Francisco. Tenemos un primer ciclo con una sesión muy nutrida de actividades. Yo creo que si le podemos compartir a los usuarios para ver un poquito cuáles son las sesiones que vamos a tener. Vemos el 23 de junio, vamos a tener la evaluación en abierto como herramienta hacia una cultura de revisión científica responsable y transparente. Entonces tenemos tres invitados: Sandra Franco, Sara Fuentes, Iracche Puebla, pues que va a estar también acompañándonos y va a estar moderado por Pablo Renea, ¿no? Eso es el jueves 23 de junio. Después seguimos el martes 28 de junio con habilidades para la ciencia abierta en investigadores y docentes. Nos van a acompañar dos expertos de instituciones de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces también va a estar ahí moderando María Alejandra Tejada, pues que también ha participado en otras sesiones. Posteriormente, vamos al martes 5 de julio con la investigación ética y responsable, explorando el rol fundamental de las prácticas en abierto. Nos van a estar acompañando Cristian González, Eunice Mercado y Iraxe Puebla también, participando en esta sesión. Y va a estar la moderación a cargo de Emilio Delgado. Posteriormente, vamos el jueves 14 de julio a tratar el tema de experiencias de política de ciencia abierta en las universidades. Vamos a tener el caso de la Universidad del Rosario al cargo pues, de la maestra Malgorzata Lizowska y Pastora Martínez, que pues, también va a compartir su experiencia por parte de una experiencia europea. Y va a estar moderando Néstor Ernest Abadal. Entonces, pues va a ser una sesión muy importante. Y cerramos este primer ciclo, el jueves 21 de julio, con casos de apertura de datos para la investigación y desde la ciudadanía, con Mariuxi Alexandra Osorio, que es una investigadora colombiana, y Anne Clinio, que pues también es investigadora brasileña y va pues, a compartir su experiencia con unos casos concretos. Yo voy a estar acompañándolos a ellas en esa sesión. Entonces, invitados a que se conecten a las redes sociales, al canal de YouTube, si podemos compartir el slide de Francisco de la primera sesión, donde pueden los usuarios ver el canal en YouTube para que pues, puedan seguir las diferentes sesiones. Entonces, y estar atentos, ¿no? Entre jueves y martes van a estar las sesiones, bien sea a las 10 y 30 de la mañana o algunas se van a hacer a las 6 de la tarde, hora Ecuador, ya para que los diferentes participantes se puedan conectar y unir. Así es, estas son las sesiones del ciclo 1. El ciclo 2 ya se está cocinando. Bueno, una característica de este evento es que la agenda es una agenda viva que se va armando a medida que vamos avanzando las sesiones, se van a ir armando los distintos ciclos. Bueno, ya vamos a compartir por redes también los enlaces. Y esto es lo que tenemos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y esto es lo que tenemos para estas jornadas, estas terceras jornadas. Entonces, nada, pues empezamos la próxima semana, el 23 de junio, y de ahí, de semana en semana, vamos a seguir haciendo las distintas sesiones. Este primer ciclo tendrá 5 sesiones. Y estén atentos las redes, el canal de la red de conocimiento libre, que es donde se transmite, están puestos ahí abajo, Conocimiento Libre Ecuador. Y claro, vamos a seguir difundiendo por los distintos canales de ASADBio, de la Universidad Distrital, la misma comunidad va a seguir difundiendo. Entonces, nada más, eso era lo que queríamos comentarles. No sé si quieran dar un último saludo, Fernando Iraxe. Pues sí, solo quería decir que espero que haya mucha asistencia. Vamos a intentar cubrir una gama muy amplia de temas, así es que espero que haya por lo menos un poquito al gusto de todos y que les dé un poco de información sobre las tendencias actuales en ciencia abierta. Y sobre todo lo que espero es que sea información práctica que les pueda permitir también llevar esa información, datos, evidencia
a sus propias prácticas y discusiones con otros, pero es lo que decía, con muchas ganas de atacar el ciclo la semana que viene y con ganas de tener estas importantes discusiones sobre ciencia abierta. Así es, y un poco pues para que vayan reservando en la agenda hasta los espacios y nos acompañen los martes y los jueves en las diferentes sesiones. Estamos contando los días ya para esta apertura del primer ciclo. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Irache, por acompañarnos en este. Muchas gracias a ustedes y estén pendientes que ya iremos publicando información acerca del congreso que será en noviembre. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Gracias.